Damos la más cordial bienvenida a Entérate, el espacio de difusión de las actividades organizadas por el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Hoy continuamos con la segunda parte del octavo seminario internacional del Observatorio Judicial Electoral. En esta oportunidad les compartimos la conferencia magistral de inauguración. Diálogos, monólogos o interacciones jurisprudenciales. Conferencia que contó con la participación de Giancarlo Rola, profesor de la Universidad de Génova, y como moderador Ernesto Camacho Ochoa, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Giancarlo Rola señaló en esta conferencia magistral la necesidad de de mantener la plena autonomía de las instituciones y de los jueces que tutelan los derechos humanos a través de sus resoluciones político-electorales. Acompáñenos a conocer las reflexiones en esta primera parte de esta ceremonia de inauguración. Comenzamos. Muchas gracias, honorable auditorio, amigos que nos acompañan en la transmisión de Internet y del canal judicial. Todos sean bienvenidos a esta su casa del Tribunal Electoral. A nombre de la señora Magistrada y los señores magistrados que integran este Tribunal, me es muy grato darle la bienvenida a nuestro profesor invitado para esta conferencia inaugural, Giancarlo Rola. Sea usted bienvenido nuevamente. En lo personal, agradezco mucho la oportunidad al Tribunal para compartir la mesa con tan distinguido personaje, además de los méritos académicos que nos ha compartido nuestra presentadora. permítanme recordarles, permítanme compartirles que el profesor giancarlo es considerado a nivel mundial uno de los constitucionalistas y, sobre todo, comparativistas más renombrados a nivel mundial. ¿Sí? el profesor rola tiene una vasta experiencia en el análisis de los, del sistema jurídico canadiense. Del, de los sistemas jurídicos domésticos o locales de diversos partidos de diversos estados de la Unión, de la Unión Europea e incluso de diversos estados en América Latina. Carlos, bienvenido nuevamente a esta tu casa, el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral, comprometido con la transparencia, ha tenido la fortuna de instaurar estos seminarios de observatorio judicial electoral para evaluar críticamente sus decisiones. Es decir, la, la finalidad de este tipo de seminarios, más que, más que la asistencia regular a un curso o a una conferencia en la cual el objetivo único es la transmisión, es el compartir conocimientos, tiene por finalidad criticar, establecer un diálogo entre el legislativo, entre los postulantes, entre la academia y el tribunal. Y nada más afortunado para la finalidad de este seminario que la conferencia inaugural de nuestro profesor invitado, titulada diálogos", perdón, Monólogos, diálogos o interacciones de las decisiones judiciales. En específico él le denomina de la jurisprudencia... Yo le complemento jurisprudencia y decisiones judiciales porque a lo que se refiere el profesor eh, con la idea de jurisprudencia no es nada más y nada menos que a las sentencias propiamente dichas, así conocidas en la academia. Para presentar al, la conferencia del profesor se me ha pedido hacer una breve, una breve introducción al tema y yo no concibo otra forma de adentrarme al al estudio de la trascendencia de una decisión judicial como garantía del derecho, si no es a partir de la concepción del derecho en sí misma. Permítanme el atrevimiento. Sé que, la idea, sé que hablar de la idea del concepto del derecho ha sido una de las ideas más controversiales y discutidas, no del último siglo, sino de los, de, de los últimos dos siglos. Partiendo de la, de, de la dura distinción para nosotros hoy día obvia entre derecho y moral, ¿sí? transcurrieron muchas guerras y revoluciones antes de reconocerse plenamente al derecho como un instrumento de la estructura supraestatal. El derecho ya con fuerza coercitiva y concebido a partir del régimen ya concretamente revolucionario francés, como un sistema de reglas que como característica fundamental, permítanme adelantar, tenía por objeto... Limitar el poder de los jueces, esto entendido históricamente por el papel alineado que jugaban en el viejo régimen y complementado con una extensa codificación que tenía exactamente la misma finalidad, es decir, limitar el papel de los jueces a través de aquellas experiencias por todos conocidas como el Código de Napoleón o el Código Prusiano, o sea, códigos, ordenamientos de miles de artículos que tenían por final, como finalidad de transmitir un mensaje. El poder de los jueces había quedado atrás, era el momento del poder del pueblo, era el momento en el que todo tenía que estar dicho por los códigos y los jueces, en palabras del varón Carlos Luis de Secoda, mejor conocido como Montesquieu, únicamente debían limitarse a ser la palabra, la boca, perdón, que pronuncia las palabras de la ley. Es decir, una mera expresión, una mera concreción de lo que dice la ley. El juez, por tanto, era, un, era reducido a un instrumento del Estado que se encargaba de ejecutar lo que ya decía la ley. Esta primera aproximación al concepto del derecho concebía como notas peculiares o implicaba como notas peculiares, que también es importante destacar, entenderlo como un sistema de reglas, es decir, únicamente las previsiones ahí establecidas en sentido taxativo eran las que contaban como un sistema integral, es decir, el derecho era un sistema pleno, no las lagunas por tanto no existían y como un sistema armónico en el cual no, no, no podía dar no podía haber espacio para las contradicciones normativas, eso tenía que ser impensable, menos aún que un juez tuviera que resolver alguna contradicción, pues esta no existía. No obstante, más allá de lo opinable que es el tema en general y de, y de todas las precisiones que, que puedan hacerse a partir de lo que estoy diciendo únicamente en términos generales para transmitir una idea, cabe tener presente el siguiente escenario que es en el cual se enmarca la conferencia del profesor Giancarlo Rolla. La historia siguió y como siempre, el motor del cambio... No fue propiamente legislativo en sí ni la sociedad en sí, sino las guerras, las revoluciones. Del 789 de la Revolución Francesa, o sea, del 1789, tuvieron que pasar más de 100 años para que la última gran guerra, o también conocida como la Segunda Guerra Mundial, nos pusiera de nuevo los pies sobre la tierra y nos dijera que teníamos que reflexionar sobre nuestra forma de concebir el derecho. El derecho no podía ser ya concebido, seguirse concibiendo, perdón, como un sistema de reglas cerrado, sí, pleno, armónico. Y esto da lugar a lo, a lo, a lo que se conoce comúnmente como la época del constitucionalismo jurídico. Permítanme también el atrevimiento de hacer una aclaración sobre, sobre aspectos que para la mayoría de los que se encuentran aquí presentes van a ser muy obvios, pero que todavía en México requieren de cierta precisión. La Constitución es una ley grandota, o sea, no, era una, no es una ley más fuerte. No se trata solamente, como nos llegaron a decir en algunas escuelas, que era una ley más difícil de reformar. No. La Constitución es un nuevo paradigma, es un nuevo escenario. El surgimiento de la Constitución, en sentido más allá de lo formal, en un sentido material, es el inicio de una nueva época para los Estados. Es el inicio, incluso podría decirse, de una nueva concepción de los estados. Bajo el constitucionalismo contemporáneo, el derecho, por tanto, deja de ser un sistema de reglas, así, de entrada, para, para, para concebirse como un sistema de reglas y que se complementa con principios y postulados básicos fundamentales. Algunos de ellos, incluso de naturaleza inalienable o inalterable, ¿sí? Así prescrito en las propias constituciones, como el profesor Giancarlo Rola, este, muy seguido por, 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 en, varios, en varias reformas este, constitucionales europeas, he citado, eh, precisan que los valores demo, como la democracia y la dignidad de la persona serán valores superiores, inalterables, que no podrán no ser objeto de modificación ni siquiera constitucional. Bueno, ¿a dónde quería llevarlos? Con este contraste de escenarios a una de las características más importantes del constitucionalismo moderno. A diferencia de la concepción legalista del derecho que surge con la Revolución Francesa, el constitucionalismo moderno define al derecho ya no como así, ya no como era antes, ¿sí? a partir de la teoría del derecho subjetivo, etcétera, de surgimiento alemán, francés, etcétera, de un enunciado o un supuesto y una sanción o consecuencia. Es decir, antes el, una norma o un enunciado legal solamente podía concebirse como derecho, aunque estuviera en la constitución, en la constitución, o en las leyes fundamentales, o en las leyes principales de un país, solo podía concebirse como derecho. En la, medida en, la que, en, la, en la medida en la que estuviera configurado a través de un enunciado y una consecuencia. ¿Qué es lo que pasa con el constitucionalismo moderno? Que esta idea queda atrás por completo, se ve superada por completo, se ve superada plenamente. Porque ahora el constitucionalismo moderno concibe en términos generales al derecho como expectativas de, como enunciados que otorgan, ¿sí? Con independencia o con distinción enfática de lo que son las consecuencias, ¿sí? las consecuencias o la sanción actualmente conocidas como garantías, en palabras de Luigi Ferraioli. Es decir, el constitucionalismo moderno lo que hace es establecer una sana distinción entre lo que son los derechos ¿sí? y los instrumentos para hacerlos efectivos es decir, los instrumentos a través de los cuales se garantizan. Discúlpenme recordar cuestiones muy básicas para la mayoría de ustedes, pero creo que es conveniente para, para contextualizar la conferencia del profesor. La tesis que yo sostengo en esta introducción es que el tema del profesor se inscribe en un contexto de evolución todavía más amplio. El profesor, de forma muy estructural, elocuente y hasta visionaria, nos explica cómo se concretizan esas ideas en el ámbito político electoral, es decir, cómo las sentencias de los tribunales se convierten en garantías de los derechos políticos. Pero en realidad lo que me gustaría compartir con ustedes es que esto pertenece a un ámbito todavía más amplio, en el cual, en el ámbito del constitucionalismo moderno en general, todas, 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 todas las disposiciones legislativas. Y las sentencias ¿sí? que instrumentan, prevén, establecen condiciones para, la, para el ejercicio o la defensa de un derecho fundamental o de un derecho en general, constituyen garantías. Profesor, sin más, me gustaría cederle el uso de la palabra, recordándole eh, los límites de tiempo a los que nos hemos visto obligados y decirles únicamente que... De verdad, el tema que plantea el profesor es un tema muy apasionante, muy apasionante, y lo único que trataba de compartirles con esta breve introducción es que se enmarca, se enmarca en un proceso de evolución más amplio que el de los, que el de los derechos políticos electorales, sin que el profesor esté diciendo que se reduce al mismo. Solamente quiero llamar su atención que esto pertenece a un contexto de evolución más amplio, que es el contexto de evolución del derecho constitucional en general, según el cual ya la falta de garantías puede ser reparada por el legislador o por los jueces, precisamente como lo sostiene el doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por su palabra y buenos días a, a todos. Muchas gracias por la oportunidad, el honor de tener la palabra en esta prestigiosa institución. Y de antemano, eh, pido disculpas para el mi castellano. La mi ponencia puede ser dividida sumariamente en tres partes: en la primera, una relación entre la naturaleza de los estados democráticos y los derechos políticos, en la segunda segunda el papel de los jueces en la configuración legales de los derechos políticos, en la tercera parte, muy brevemente, algunos orientamientos en tema jurisprudenciales de la Corte Europea eh, en tema de, 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 de derecho político y, sobre todo, derecho eh, electoral. Eh, como como, como está, ha sido dicho ahora, eh, los derechos constituyen en gran parte de las comunidades políticas un elemento calificador del pacto que se instaura. Entre i cittadini e le istituzioni, con l'obiettivo objetivo di realizzare forma di convivenza. In quanto tales i diritti forman parte di un sistema di valori e di cultura sostanziale che si expresa a través de la la Ma il dinamismo típico dei fenomeni constitucionales determina un duplice effetto in relazione a los derechos. Por un lado, hace que un mismo principio en la transición de una forma de Estado a otra adquiera nuevos significados normativos. Y por otro lado, la transición de una forma de Estado a otra determina un efecto incremental: en el sentido que, al lado de los derechos clásicos, se codifican y protegen derechos de modernos de, de nuevas naturalezas. Si ah, los llamados derechos civiles son atribuibles a los principios del constitucionalismo liberal, igualdad y libertad, si los derechos sociales se concretan a principios propios del Estado social, solidaridad y dignidad, los derechos políticos se enlazan a la soberanía popular y a la idea de democracia. Pero la democracia contemporánea, en la democracia contemporánea los ciudadanos no participan directamente a los procedimientos de determinación de las decisiones políticas. La representación, por tanto, se crea esencialmente a través de las elecciones. Emblemática es la formulación del artículo 20 de la Ley Fundamental de Alemania. secondo la quale tutto il potere statale emana dal pueblo E' esercito dal popolo attraverso le elezioni e le votazioni. In conseguenza, si instaura tra el, elettori e electos una relazione di responsabilità che non è giuridica, ma politica. Una responsabilità duplice. Per un lato, il el corpo elettorale debe poder evaluar periódicamente la actividad institucional de los representantes. Y por otro lado, los electos tienen la obligación de ejercer de la forma mejor las funciones conectadas a su, propio, a su propio mandato. La representación política genera, por tanto, como consecuencia la existencia de correspondientes derechos políticos. La elezione dei rappresentanti attraverso le libre elezioni e votazioni. La obbligo che i procedimenti si desarrolliano in conformità con il principio del debito processo. Il rispetto dei caratteri basici del voto. Sin embargo, però, si deve tomare in considerazione che al iniziare di questo secolo distinti fattori si contribuito a mettere in crisi la democrazia rappresentativa, tradizionalmente intendita. I partiti politici non assicurano una reale e efficace partecipazione dei cittadini a los procedimenti deliberativi. Il diaframma che separa la classe politica dai suoi elettori è stato eh, ampliato. Pertanto, si rende necessario attribuir nuovo vigore alla democrazia rappresentativa. Y hasta el fin algunos sistemas han tenido la atención de potenciar los instrumentos de participación. Con el objetivo no tanto de sustituir la democracia representativa tradicional, sino de asegurar una participación eficaz y efectiva a las decisiones públicas. Se afirman en consecuencia nuevos tipos de derechos políticos. Que, que pueden, a mi juicio, ser catalogados esquemáticamente en cuatro categorías. En la primera caben los derechos de participación finalizados a mejorar la calidad de la representación política. Ellos surgen en la fase de la formación de la representancia como las primarias, el voter selection, o en la fase de ejecución de la responsabilidad política de los electores, la revocatoria de mandato, por ejemplo. En la segunda categoría de nuevos derechos políticos, cabe al revés una pluralidad de procedimientos orientada a aumentar la eficacia de la participación al proceso decisional. El caso, por ejemplo, de las experiencias que prevén una directa y vinculante, vinculante participación del cuerpo, del cuerpo electoral al procedimiento legislativo, como en el caso de los referéndum propositivos o de las iniciativas. Con referencia a la tercera categoría de derechos políticos, muy interesantes son las experiencias en las cuales las nuevas tecnologías se utilizan para facilitar la participación popular. En relación a esto, es interesante llamar la atención a algunas experiencias, como la experiencia de Islandia, donde la elaboración de una revisión total de la Constitución ha sido realizada a través de una consultación que ha involucrado a los 300.000 habitantes de la isla a través de social media. Sempre nel nord d'Europa, de in Finlandia, si è elaborata una piattaforma elettronica chiamata Open Ministry, capace di permettere ai cittadini di presentare in linea proposte di iniziativa legislativa o commenti sulle leggi in fase di discussione. E además, ci sono significative, aunque ancora limitate, esperienze. En las cuales los partidos involucran a los inscriptos en la toma de decisiones políticas importantes. Por ejemplo, se puede mencionar la consultación en línea hecha por el Partido Socialdemócrata Alemán en relación a la formación de un reciente gobierno de Grande Coalición. el último perfil relacionado a los nuevos derechos políticos está formado por la incidencia de las minorías étnicas lingüísticas en, en la técnica de la representación política. Estas técnicas tratan de realizar un equilibrio entre el principio de mayoría y el de representatividad de los grupos minoritarios, evitando que la mayoría determine una permanente exclusión de la minoría de la determinación de las decisiones políticas. In esperienza comparata, la partecipazione politica della minoría si manifesta essenzialmente di due forme, attraverso la presenza di partiti politici organizzati in base linguistica o etnica o grazie a specifiche formule introdusse nella legislazione elettorale. A questo proposito, molto diversificati, risultano alcuni meccanismi provozionali, come per esempio la no applicabilità della chiamata clausola di Barrera a favore della minoría o la determinazione dei colleghi elettorali secondo la tecnica del chiamato sistema nordamericano del gerrymandering o eh, soprattutto in tema di riserva di un certo numero di escaños in favore di specifiche minorías. Approfondendo ora il secondo tema, il papel della giurisprudenza, è opportuno a, a mio mi cuizio fare alcune considerazioni previate eh, sulle tecniche per dare effettività a los derechos, e incluso ai los derechos politici. Nel passato, come ha detto il oratore, era habitual contraponere due modelli distinti di de tutela dei diritti uno che basato nel principio della sovrania parlamentare attribui principalmente al legislatore la tutela dello sdereccio e altro che delegava al Ques il potere di concretarne la effettività. Oggi in día, per il contrario parece che una organica tutela dello sdereccio necessita di un'articolazione garantista bastante ampia. Non parese afirmar que cada derecho necesita, por su efectividad, ya sea de la obra específica del legislador, ya sea de la intervención garantista y reparadora del CUES. Pero contemporáneamente, adquiere un rol creciente la tutela administrativa de los derechos. La doctrina ha oportunamente señalado que en las sociedades las efectividades de los derechos necesita también de un cierto, cierto protagonismo de la administración pública. Y esto es importante sobre todo en tema de derecho electoral, si se considera la importancia que tienen los instrumentos administrativos para disciplinar todas las fases del procedimiento electoral. Pero es indudable que en materia de garantía un lugar de preeminencia Está ocupado por los jueces, que posee a este propósito una gran fuerza derivada del hecho que, en materia de interpretación, aquellos tienden a tener la última palabra. Los derechos no solo deben ser reconocidos y tutelados, sino también interpretados y implementados. Su contenido normativo no puede ser estático, cristalizado en el tiempo. Ma si deve poter evoluzionare in armonia con le trasformazioni della società. In altri termini, la, la dottrina, la legislazione e la giurisprudenza devono costantemente configurare e riconfigurare il contenuto legal dei diritti. E chiaramente la ricostruzione di questo contenuto deve essere il risultato della combinazione di múltiples fuentes. puede ser producido para la actividad de los poderes públicos o ser el fruto de principios generales de interpretación puede referirse a las costumbres de una determinada tradición jurídica o bien confiándose al ordenamiento internacional esta pluralidad de fuentes encuentra un común denominador en la voluntad di favorecere la formazione di un us comune dei diritti e di conseguire, attraverso una consonanza di voces, un idem sentire in materia di diritti elettorali e di diritti politici. E un ruolo fondamentale nella definizione del contenuto legale dei diritti deve essere attribuito, per un lato, a los jueces de relevancia constitucional, no solo a los Tribunales Constitucionales. Y por otro lado, a las jurisdicciones sobranacionales. Para la primera, el potenziamento de los jueces es la consecuencia de la afirmación de nuevos específicos instrumentos procesales, come los recursos. pensados para garantizar la tutela de los derechos políticos en sentido amplio. Por tanto, se asiste a una progresiva ampliación de las atribuciones de los órganos competentes en materia electoral. En este caso, la competencia no está circunscrita únicamente a la fase final del procedimiento. Sino que concierne cada una de las fases en que el sistema electoral se articula, involucrando perfiles determinantes para la formación de la voluntad electoral, como la presentación de las candidaturas, la propaganda electoral, la comunicación política, las operaciones de votos. Y además, numerosos jueces electorales. Han se, se han considerado competentes para examinar no solo el respeto de los derechos que las constituciones reconocen con referencia a la materia electoral, sino tam, también todas aquellas condiciones que pueden repercutirse sobre el ejercicio del sufragio, como por ejemplo la violación del gusto proceso. Del principio di de igualdad e di legalità, la violazione del principio di de non discriminazione e, e così via. Eh, Pertanto, i juezzi elettorali, attraverso su giurisprudenza, possono desarrollar un ruolo importante per migliorare la trasparenza dei procedimenti politici, per rafforzare la qualità della democrazia rappresentativa representativa. y la confianza de los ciudadanos ante las instituciones. Para alcanzar tales objetivos, sin embargo, es necesario tanto que tales órganos operen con plena, plena autonomía e independencia, como que sus decisiones sean aceptadas en virtud de pronunciamientos motivados, guiados por una sólida argumentación. Y al término de e adottato al termino de trasparenti e ispirato alla regola del gusto del gusto processo. Con referenza al papel della la sovranazionale non se deve olvidare la atribución importante che eh, a importante la evolución de los derechos político, lega dalla giurisprudenza dei tribunali sovranazionali. In un mondo cada vez più integrado è evidente la utilità di realizzare una circolazione vital dei modelli giuridici, così come la necessità di salire da un sistema cerrato e nazionale di de protezione dei diritti. <coughs> Esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de lo destacado de las actividades impulsadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.